nivel local se precipitó al vacío. Un operario de 56 años resultó herido esta mañana al caer al vacío desde unos 6 metros de altura en momento en que se encontraba trabajando en una obra, informaron desde el área de prensa de la Departamental Policial de Río Cuarto. El siniestro se registró en los primeros minutos de esta mañana en inmediaciones de calle Pedro Sani y Carlos Rodríguez. A nivel provincia, explotó un auto clave en un taller de General Cabrera. Según las primeras pericias, el exceso de presión de la maquinaria habría causado la explosión y en la onda expansiva cayeron algunas herramientas de gran porte. Personal del Servicio de Emergencias EMEC practicaron los primeros auxilios a un operario y constataron fractura expuesta en tibia y peroné en la pierna derecha. En principio, el hombre fue trasladado al hospital local y luego derivado a un centro de atención de mayor complejidad aquí en la ciudad de Río Cuarto. Y a nivel nacional, maltrato infantil en San Salvador de Jujuy. De acuerdo a la investigación policial, una mujer de 32 años ataba las manos al niño con el argumento de que tenía problemas de conducta, para lo cual utilizaba un precinto de plástico. La madre del niño de 8 años fue detenida, acusada del maltrato y trasladada a la comisaría de la mujer, informaron fuentes policiales.